Castillo, volante de la selección nacional. Juan Carlos, ha habido ensayos ya de lo que se pretende para el compromiso frente a Montserrat, al menos este sábado, en el primer compromiso de esta doble fecha FIFA. Las posibilidades también de ser titular están ahí, ¿no? Sobre todo por el carril izquierdo para apoyar a Celaya, que podría ser el único pivote en el ataque de selección nacional. Sí, estamos trabajando, preparándonos para este partido importante que tenemos. Sabemos que va a ser un partido complicado. Estamos de la misma manera, con la misma disposición de ir a sacar el resultado positivo que nosotros queremos para estar ahí. ¿Cómo se siente en ese esquema, Juan Carlos, llegando, colaborando en el ataque? Porque podría ser que solo Celaya esté como único atacante. Estamos trabajando de la mejor manera. Mira que nosotros estamos con la disposición siempre de ir al ataque, colaborar y contribuir con el equipo y hacer lo que el profesor nos está pidiendo. Para culminar, ¿qué tan presionado está el equipo para conseguir los resultados? Porque se vienen esos dos compromisos en los que hay que sumar sí o sí, porque también Curazao y Canadá empiezan a amenazar a la selección en el ranking de FIFA. Nosotros estamos con la disposición de ir y poder ganar los dos partidos. Estamos con esa mentalidad. El grupo está sabedor de lo que queremos y creo que con esa mentalidad vamos a ir allá.